Y el actor chino Dylan Wang acusado de apropiación cultural, la estrella del love between Fairy and Devil está entre una impresionante lista de invitados de primer nivel que se reunieron en el primer desfile de Louis Vuitton en Hong Kong. Aquí Pharrell Williams presentó su colección masculina previa al otoño del 2024. Ante aproximadamente 1,200 invitados, entre ellos Dylan Wang, embajador de Louis Vuitton, el actor Son Jong-Ki y Félix de Stray Kids, Dylan Wang publicó fotos y videos del mismo del evento en Instagram y Weibo. Si bien a algunos fanáticos les encantó su apariencia, otros dicen que el peinado de la estrella cae dentro de la apropiación cultural más que en la apreciación cultural. Algunos usuarios de Reddit también afirmaron que esta no es la primera vez que Dylan Wang supuestamente se ha apropiado de la cultura negra a través de sus elecciones de estilo y las de su equipo. Pero, ¿tú qué opinas sobre esta noticia? Y B.D.B.T.S. y Johnson Hoo apuestan todo en el juego de las cartas de Running Man. El 8 de diciembre, Running Man emocionó a sus fans con un adelanto para la segunda aparición de B. y Johnson Ho. Prometieron un intenso juego de cartas en el episodio de esta semana. La semana pasada, Vi y Yoo Ho captaron la atención con sus destinos contrastantes. Vi demostró instintos sobresalientes y una suerte extraordinaria. Barrió sin esfuerzo los caramelos dulces del juego. Ya que los juegos con el tema taza del programa se juegan con caramelos en lugar de fichas de casino, además también mostró su destreza estratégica al convertirse consecutivamente el presidente de la organización. Por otro lado, Yoo Seon-hoo inicialmente encontró resultados desafortunados en cada juego, lo que le valió el apodo de ícono de la desgracia, pero más tarde provocó risas al revelar su lado traidor oculto con su característica cara de póker, lo que aumentó la anticipación por ver si puede cambiar las cosas en el episodio de esta semana. En la próxima emisión, los dos participarán en una batalla psicológica durante el juego de cartas principal, con mucha confianza vi declara audazmente, "Confío en mis instintos", mientras adopta un enfoque asertivo y anunció sin miedo que va a hacer todo lo posible. Antes adoptó un enfoque cauteloso. Joseph Jun también dará un giro audaz al declarar, "Pondré todos mis caramelos en el juego", sumergiéndose en el juego de alto riesgo. El segundo episodio de Bee y Yoo Seung-hoo de Running Man saldrá el 10 de diciembre a las 6:15 pm hora coreana. Y Jungkook estrena Visualizer de Hate You. Jungkook lanzó hace unas horas el Visualizer de Hate You, el B-side de su nuevo álbum en solitario Golden, que encantó a los fans por la voz del idol y la triste letra que tiene. Ahora el idol está cantando el triste himno. Sobre un edificio y que tiene escenas con muchos detalles dedicados a Army a modo de despedida y agradecimiento por acompañarlo hasta ahora. Los Army han comenzado a reaccionar al visualizer de Hyeju de Jungkook en las redes sociales, en las que muchas dijeron que han llorado por las escenas. Esta fue una linda forma de Jungkook para decir adiós a sus fans. Mientras esté en el servicio militar, pues regresará hasta 2025. ¿Y Jungkook insulta a sus acosadores? Jungkook se alistará al ejército pronto y ARMY no podrá verlo en estas sesiones en vivo de Weavers. El idol tuvo un live el viernes y estaba regresando a su sesión de entrenamiento cuando hizo el live. Mientras caminaba de regreso la estrella del pop reveló que había sasaengs que estaban afuera de su casa acosándolo. Sabemos que los sasaengs son fanáticos obsesivos que tienen una obsesión enfermiza con su idol e intentan cualquier medio para acercarse a ellos. Si bien las estrellas de K-pop aman y aprecian la adulación de los fans, odian cuando cruzan la línea. El integrante de BTS reveló sus verdaderos sentimientos acerca de ser acosado por sasaengs. Él dijo, incluso hoy en día ¿Hay frente a mi casa? ¿Ya es suficiente? ¿Va a estar, ya saben qué? Anteriormente, Jungkook había revelado que algunos de estos fans obsesivos le envían comida, lo que significa que sabían su dirección, expresando que no se sentía cómodo con esto. Los ARMY están furiosos porque Jungkook tiene que aguantar a acosadores incluso en su casa. Pero en otras noticias más populares, Jungkook también mostró... Una parte de su cabeza rapada en el live. ¿Quieres que te muestre mi cabello? Bueno, supongo que saldrán fotos cuando vaya. ¿Qué sentido tiene subirlas por separado? Dijo Jungkook. Jungkook añadió. No mostraré mi cabello. Más tarde, al menos un día antes de irme. No, ahora no. ¿Cuál es el punto de mostrarlo ahora? Quedan unos días. ¿No? ¿No crees? Y Minyu de 17 puede haber cambiado su agenda para ver a Jungkook antes de su servicio. Los fans piensan que obtuvieron una indicación de lo cerca que está la pareja antes del alistamiento de Jungkook. Junto con Jimin, V Jungkook se alistará al ejército para su servicio obligatorio a finales de este mes. El grupo pasó algún tiempo con Army haciendo su transmisión grupal final por un tiempo. Jungkook también tuvo un tiempo individual con los fans, hizo su propia transmisión el 8 de diciembre. Hubo muchos momentos imperdibles mientras Jungkook charlaba con los fans una de las últimas veces antes de su partida. Mientras respondía preguntas, Jungkook respondió una preguntando si él y Minju tenían citas con frecuencia. Él confirmó que sí y dijo que recientemente se reunieron para tomar una copa de despedida. ¿Le has invitado a salir a Minju recientemente, Minju? Sí, le pido que salga conmigo con bastante frecuencia, pero ahora mismo está fuera del país. Sin embargo, cuando salimos recientemente, nos despedimos, tomamos unas copas de despedida. En el momento del concierto de Jungkook, Minju estaba en Japón para las fechas de la gira Flow de Seventeen en Osaka. Después del concierto de Jungkook, algunos fans comenzaron a pensar en la agenda reciente de Minju. Y se dieron cuenta de que los tenía en sus sentimientos. Debido a la proximidad de Japón y Corea, algunos de los miembros de Seventeen han volado a casa entre las fechas de los conciertos en lugar de permanecer en Japón, incluido Minju. El 6 de diciembre los miembros en Corea, menos Minju, fueron vistos en el aeropuerto, lo que llevó a los fans a cuestionar su ubicación. Algunas horas más tarde un fan vio a Minyu solo en el aeropuerto de Kansai, en Osaka, además de la gerencia y la seguridad. Si bien no se anunció por qué Minyu tomó un vuelo posterior, algunos fanáticos vincularon la declaración de Jungkook y creen que se hizo debido a su entre comillas cita de despedida. La idea de que Minyu cambió su agenda por Jungkook dejó a muchos emocionados.